Air pasang surut. Akibat gempa. Air pasang surut. El planeta en general está pasando por fuertes inundaciones, deslizamientos de tierra que están provocando colapsos. En el caso de Nepal, un colapso de una vivienda. En el distrito de Manang, las fuertes lluvias han causado varios desastres en todo el sector, en toda la comunidad, como veíamos en videos anteriores. Inundaciones y colapso de drenajes debido a fuertes lluvias en diversos puntos de El Salvador. Se espera que las lluvias continúen durante los próximos días, producto de una onda tropical que está ubicada cerca de Nicaragua y que pasará probablemente sobre El Salvador el fin de semana. Se mantiene la probabilidad de altas de deslizamientos en algunas zonas por la acumulación de lluvias. Una de las zonas más afectadas es el Bulevar de los Héroes en San Salvador. Las autoridades piden a los automovilistas tomar precauciones y no transitar por esa zona. Cruz Verde también reportó que hay un repunte en el río de Colón, en La Libertad. Hay daños en carreteras a la orilla del río, no hay paso de vehículos, el puente está dañado. Han indicado también que por el momento no se puede circular en los vehículos y que los niveles, si bien aún no son críticos, van aumentando con el transcurso de las horas. En Argentina apareció una grieta bastante grande en el sector de Granadero, Baigorria, departamento de Rosario en Santa Fe. Mientras un grupo de amigos estaba en el lugar, la tierra se agrietó y colapsó en el río Paraná, arrastrando algunos árboles como vemos ahí en las imágenes. Siguen ocurriendo este tipo de deslizamiento de tierras en nuestro planeta. Fuerte sismo en Indonesia, 6.1 según algunos medios, 5.8 según el USGS. Según reportan algunas fuentes, se habría dado un tsunami en algunas zonas de lo que es Indonesia. La estación geofísica de Ambon, en Maluku, ha declarado que había un tsunami en el sector.
Todo esto ocurriendo en la zona costera de Teurú, en Maluku Central. Varias personas lograron tomar los registros, por lo mismo la agencia sismológica se manifestó ante la situación y confirmó que había ocurrido un tsunami, un pequeño tsunami en el área. El fuerte sismo en Indonesia lleva varias réplicas, según algunos medios reportarían daños, en otros todavía no aseguran que hay daños, sin embargo, es lo que estamos viendo a través de las imágenes en estas redes sociales, que algunos medios sí están reportando ya algunos daños en viviendas y también de un pequeño tsunami. Hasta el momento se sabe que los residentes de la costa de las playas de Teurú y Yaputi huyeron a las montañas después de ver el agua en la playa retroceder. No mucho después de eso aparecieron unas pequeñas olas en las costas del puerto de Teurú. El fenómeno ocurrió luego de este sismo de una magnitud 6.1 que hubo en el centro de Maluku durante este miércoles. Las comunidades costeras de Teurú y Yaputi estuvieron evacuando hacia el monte Waewalata en Teurú. Actualmente están ocupando el edificio de la escuela de madrasa y el edificio de la escuela secundaria de Teurú. La mayoría de los desplazados eran niños y mujeres después de este fuerte sismo que afectó a Indonesia. El jefe de la División de Mitigación de Terremotos y Tsunamis, Daryono, explicó que el tsunami que ocurrió en el distrito de Teurú se debió a un desplazamiento de tierra submarino. Revisamos el reporte sísmico, 5.8 según el USGS. Esta sería el área en que se genera el movimiento. Ahí tenemos entonces un sismo a muy escasa profundidad, como estamos observando. A solo 10,6 kilómetros de profundidad es lo que se dio en esta zona de Indonesia. También en Papúa Nueva Guinea un 5.0. Se mueve fuerte China un 5.5. También se mueve la zona del Océano Índico un 5.5. Nueva Zelanda hacia el sector de Islas Kermadec 5.7. Sigue moviéndose Hawái. También se reporta un sismo en Chile, Cartagena, 4.7 la magnitud. Otro sismo registrado de 4.5 en Ecuador. Y varios sismos que se están generando en el sector de lo que son Islas Vírgenes, Puerto Rico. Y sismos también en República Dominicana de 3.7. Se ha estado moviendo mucho República Dominicana. Hay que estar atentos a lo que se está generando en esa zona, en el cual tanto República Dominicana como lo que es Puerto Rico se han movido bastante. Sigue la actividad alta en lo que es la falla San Andrés, sobre todo en esta zona que estamos observando acá en este minuto, una gran cantidad de sismos en este sector, así que a prestar atención allí con lo que ocurre justamente en la falla San Andrés, más otros sismos que recorren la zona que vemos acá en este punto hacia San Francisco. También la actividad se está dando fuerte en algunos sectores, pero principalmente en Los Ángeles, en esta zona de San Diego, y en esta área está dándose la actividad más alta. Se sigue moviendo Texas, se vuelve a mover Oklahoma a diario, ahí tenemos varios sismos, también en Tennessee, sismos en el sector de este lugar de 2.1 que se están generando, también en Virginia 2.0 se genera un movimiento, algunos sismos hacia el sector de Montana son pequeñitos, hacia el Yellowstone son sismos pequeños, pero allí se están registrando los movimientos. En Idaho de igual manera hay actividad. Lo mismo sucede en Alaska, sismos menores pero constantes. Los estamos viendo ahí en el mapa del USGS. Revisamos la actividad de México. Sigue la actividad en Michoacán, sector donde se cree que podría nacer un volcán. Justamente esta es el área que se están generando varios movimientos. Como observamos acá tenemos un 4.5 en San Marcos Guerrero, un 4.0 en Salina Cruz, Oaxaca. Varios sismos menores de 4 grados, pero son bastante importantes, sobre todo en la zona de Michoacán, en el sector de Parangaricutiro, Michoacán. Aquí tenemos la actividad sísmica en Centroamérica, también en México. Como ustedes ven, la zona costera principalmente la que está moviéndose más fuerte. Son las zonas que deben tener más precaución. Lo mismo Ecuador, esta es la zona de sismos que se está dando un 4.9 el día de ayer y varios otros sismos allí en el lugar. Es un área que se está generando actividad muy alta. Hay que tener cautela, podría generarse un terremoto fuerte acá, podría ser el aviso de algo mayor. Así que atención
con esta zona principalmente de Ecuador. Sigue la actividad sísmica hacia España, sismos menores en la zona de Gibraltar, sismos pequeños pero constantes. Lo mismo está pasando en este minuto hacia Grecia, hacia todo este sector de Italia, también sismos pequeños, pero son constantes en el sector. Se mueve Polonia con un 3.0 y un 4.0 en este día de hoy, 16. Atención también con la zona de Chile, principalmente esta área hacia lo que es la región de O'Higgins, Valparaíso, Navidad, donde se está dando una zona de sismos muy fuerte y muy recurrentes. Así que atención, es como si quisiera avisar que ya se viene el gran terremoto para estas áreas, que está avisado hace mucho tiempo. Son zonas de mucho estrés que ya podría generar su movimiento fuerte. Lo mismo esta zona de Argentina, estar atentos, que también podría estar involucrada con la actividad que se está generando en esta zona, principalmente de Chile. La zona norte del país de igual manera se sigue moviendo fuertemente, pero en este año se ha sumado la zona central, así que estar principalmente atentos en esos sectores. Todo lo que tiene que ver con la frontera con Perú, Bolivia y Argentina, en esta zona norte para Chile, principalmente allí también hay que tener cautela y estar atentos. Así con las informaciones de este día, un abrazo grande para todos ustedes, espero que puedan compartir este video, no olvides dejar tu like y por favor suscríbete a nuestro canal. Aquí en KL Videos siempre te estamos informando de lo que la televisión no te dice.